Welcome to Houston, Texas, one of the most diverse cities of the world. Our cosmopolitan city has many attractions to offer its residents and visitors, such as the Astros, the Rockets, the NASA, the most popular rodeo, the largest and most advanced medical center, the energy capital of the world, the opera, the ballet, and of course, our very own the Houston Latin American Philharmonic. The only professional, full-sized orchestra created to promote and elevate Latin American music in the United States. Today, we celebrate and honor the most noble human being on earth, our mothers. The Houston Latin American Philharmonic presents Mother's Day Serenade 2021. No me preguntes nada, que nada de explicarte, que el beso que negaste ya no lo puedes dar cuando vuelva a tu lado. Esté sola conmigo, las cosas que te digo no repitas jamás. Por compasión, une tu labio al mío y estrechame en tus brazos y cuenta los latidos de nuestro corazón. What a difference a day made, and that difference is you.
Gracias, thank you. Thank you, Mr. Gabito. Maestro Ben Gabito. Thank you, muchas gracias. Welcome to Mother's Day Serenade 2021. This is a virtual concert that, thanks to our sponsors, is free of charge to you and your family. Today, we have a delightful program. Our guest artists are Jorge Luis Chacín, Luis Alonso Hernández, and Chucho Avellanet, who is actually celebrating his 60th anniversary of artistic career with us. The first song that we just heard was What a Difference a Day Made, or Cuando Vuelva a Tu Lado, composed by Maria Grieber and performed by Luis Alonso Hernández, who is actually with us today. Let's pass it to Luis Alonso. Hello, Luis. Can you hear Hello, me? Hello, Mr. Maestro Glenn Garrido. ¿Cómo le va? How are you, sir? Very good, very good. Luis Alonso Hernández. I know that let me ask you this. I know you were born in New Jersey, all right? But That's your right. parents are from where? My parents are both from Mexico City, and my dad's mother is the one that was related to Maria Grieber from Guadalajara. Oh, your mother. Mexico City. Good, good. Yes. And I know, what is the relationship between your mother and Maria? It's actually on my dad's side. So my dad's mother's side, Perez Castro, was her last name. But they're related to the Grievers. Okay, excellent, excellent. Well, Maria Grieber, for our audience, was actually the first Mexican female composer with an international fame. And also, that lady composed over 1,000 songs, most of them boleros. So it's important to talk about this. Luis, I know that you have been busy performing here in Houston for a long time. Can you tell me just a little bit of that beginning until today? Sure. I started singing at 17 at a place called The Great Caruso. That was a beautiful show place that was basically like a big opera house. I started singing there, and then over the years I sang in several places. I've been singing at Cuchara Restaurant for 8 years. I sing at Cavatore. I sing at Restaurant Napoli, a place called Ovations. I do shows with my friend Jerry Atwood, with Julia Laskowski. So I do keep myself quite busy. Town. Well, I would really like to thank you for taking the time. I know you're not even right now in Houston. You're traveling, but you set up apart some time to talk to us during this serenade for our mother. So I would like to give you a minute to dedicate or congratulate our mothers around the world. Well, my pleasure, Maestro Garrido, to be here again. So nice to be able to wish every mother a wonderful Mother's Day. Felicidades, señoras, y feliz Día de las Madres. Que lo disfruten mucho. Enjoy the concert. All right, thank you so much, Luis. Thank you, sir. I'll see you soon, okay? I'll see you soon on the stage. Well, that was Luis Alonso Hernández, related to Maria Grieber, or Maria Joaquina de la Portilla Torres. That was the actual name. Maria Grieber, very important female composer. All right, next we have a Juan Luis Guerra suite. Obviously all numbers by Juan Luis Guerra, probably one of the most important composers of the second half of the 20th century from Dominican Republic. Okay, the arrangement, the symphonic arrangement is by Justo Moral. Please enjoy Juan Luis Guerra suite. Well, the second goal of this institution that you see in front of you is education, is to advance knowledge about Latin American culture. And that's what we do. So our second goal is education. So we're in there, we're in the business right there. So anyway, but in what we do in every concert, we talk about different rhythms, we talk about composers. And I'm gonna show you something that many people know it, have seen it, maybe danced it many times, but not have it like in front of you. This is Professor Miguel Castro from Dominican Republic.
And this little baby here is a Dominican Republic tambora. So Miguel, you were talking a bit to me about all different rhythms from Dominican Republic, like a pambichao. Can you, what is that? Demonstrate. Merengue tradicional. All right, but where's Luzbel? Luzbel. Luzbel, come over here with the guido, with the guayo, whatever. Come over here. Come. Ladies and gentlemen, let's give a big hand, Professor Luzbel Jimenez from Venezuela. Let's do a little bit of, you know, your stuff. Pato compadre.
That was Juan Luis Guerra's suite. As I said before, Juan Luis Guerra is one of the best composers of the 20th century. He's from Dominican Republic. And that arrangement was by Justo Morales and actually was very well performed by the Houston Latin American Philharmonic. Now we have one of the best young composers from Venezuela. His name, Jorge Luis Chacín. I'm telling you what, this person had to compose some of the most successful songs that you probably don't know that actually were written by him. Because he's a composer, normally we associated all the information with the singer, with the performer. But this person have a lot of songs that have been recorded by great artists out there, and we will ask him about it. For the convenience of the relationship here, in the interview, we're gonna go ahead and do it in Spanish, and we will do the translation in English. Okay. Jorge Luis Chacín, mi hermano, mi amigo, gracias por aceptar nuestra invitación. Qué bueno tenerte con nosotros. No, un placer para mí, Glenn. Gracias a ti por la gentileza de invitarme a este especial tan bonito. Y yo, bueno, feliz de hablar contigo. Bueno, para que ustedes todos sepan, Jorge Luis en este momento está grabando, está haciendo una pausa para poder participar con nosotros, está en plena producción. Entonces te quería preguntar, Jorge Luis, tu nueva producción, ¿cuándo va a estar lista? ¿Cuándo sale al mercado? Sí, bueno, ya tenemos el álbum a final de junio. Y bueno, estoy muy emocionado, muy contento y sobre todo porque me di cuenta que desde el 2014 no grabo un álbum. Porque que el último álbum que hice se llama El color de mi locura y ha pasado casi 7 años desde ese álbum. Y bueno, se atravesó el cuenta canciones y una serie de videos y cosas y de trabajos que hice para las redes sociales que me tomaron todo el tiempo. Y yo dije, oye, hace falta que me siente en el estudio a escribir y hacer un nuevo álbum porque mucha gente lo pide. Y entonces ahora estoy muy contento porque tengo un nuevo álbum que, como te dije, sale ahora en junio. Se llama El mundo está loco, porque es un álbum que nació justamente en la pandemia, ¿no? Escribí muchas canciones allí, esa canción específicamente que se llama El mundo está loco, y bueno, por todo lo que nos ha sucedido y todas las experiencias que hemos vivido. Y es un álbum de 12 canciones que está espectacular, de las cuales, bueno, estoy muy orgulloso de decir que tú tuviste la dirección de una de esas canciones con la Filarmónica de Houston. Agradezco públicamente tu magistral pues ejecución con esa grabación que quedó espectacular, de un tema que justamente voy a grabar a dúo con Andrés Cepeda, colombiano muy querido, y que bueno, está incluido en ese álbum. Así que nada, estoy muy feliz. Estamos ansiosos de tenerlo, porque la verdad que eso va a ser seguramente, como todas tus cosas, un éxito total. Nosotros sabemos, y quiero que la audiencia también conozca, sabemos que tú comenzaste con el grupo Carángano tocando el bajo, eres tecladista, tocas cuatro, el novio de la madrina, cuarto bate, todo. Pero también luego pasaste a la superbanda Huaco, donde grabaste y también compusiste la mayoría de esos temas exitosos de esos años. ¿Nos puedes hablar un poquito de esa experiencia? Cómo no, de verdad que, bueno, con Carángano, imagínate, tuve la bendición y la fortuna de conocer a José Luis García, que fue mi mentor, no solamente musical, sino un mentor espiritual, porque es una maravillosa persona. Y luego con Huaco, haber tenido la experiencia de escribir casi 40 canciones que están todavía en el corazón de muchos venezolanos y de mucha gente que admira al grupo, pues la década de los 90 me dio por eso, ¿no? Recibir esa oportunidad magistral de escribir a la superbanda de Venezuela, y bueno, lo supe aprovechar. De verdad que agradezco mucho a Dios y a la vida y a los Huacos por permitirme ser parte de esa década. Claro que sí. De hecho, la siguiente, estamos ahorita serenateando a las madres del mundo con la Filarmónica Latinoamericana de Houston, y el próximo tema que vamos a presentar se llama ¿Cómo será? Pero quiero aclarar que cuando fuimos a hacer el arreglo sinfónico, el tema es tan bello, el tema es tan profundo que no hallábamos cómo hacer. Y la solución fue, mira, porque hay versión lenta y hay una versión más rápida, que me gustaría que me hablaras cómo compusiste el tema, ¿Cómo será?
porque hay una versión lenta y hay una versión un poco más rápida. Me gustaron las dos y le dije al arreglista, que fue el maestro Lucidio Quintero allá en Maracaibo, le dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Hazme las dos versiones y me las conectas, porque el número es tan bello que yo no quiero perder de nada. Cuéntame un poquito de cómo vino, cómo será, cuándo la compusiste, cómo la grabaste, quién la grabó, etcétera. Sí, bueno, ¿cómo será? Es una historia de amor que nace de un viaje que hice yo con mi novia en aquel entonces a la ciudad, a la isla de Aruba. Estamos, bueno, yo recién empatado con mi novia, y describe las vivencias de nosotros en ese viaje, pues en cómo será, habla de las rocas, del ancho mar, de todo lo bonito que vivimos en ese pequeño que duró como 3-4 días. Cuando regresé a Maracaibo, a mi ciudad, pues tuve que escribir y describir todo ese bonito momento que vivimos mi novia y yo de aquel entonces. Y yo creo que esa canción nos llegó tanto a nosotros, pero a la gente también, que fíjate que esa novia es mi esposa actualmente. O sea, el efecto... ¡Qué belleza! Son dedicados. Hoy día es mi esposa de 25 años, de casado, y bueno, estamos, todavía nos amamos, todavía nos sonreímos. Todavía. Claro que sí, y por mucho más. Lo del tema, lo grabaste con Guaco también, ¿cómo se llama? Yo con Guaco, el arreglo fue, recuerdo, del querido Agustín Espina, y luego han existido algunas versiones, la Orquesta de la Luz, con arreglos de Sergio Llor, la hizo con Huey Dunbar también, y la cantante de la Orquesta de la Luz, es una versión fabulosa, y me imagino que hay muchas versiones por ahí del tema, porque es una de las canciones preferidas de nuestro público, y de verdad que es un tema que tengo que cantar siempre en mis conciertos, porque la gente lo pide, y es muy querido, de verdad que es una canción muy bonita, y que nos ha traído mucha felicidad. Claro que sí. De hecho, te lo tengo que decir y lo digo públicamente, es una de mis favoritas de tantos éxitos que tú nos has entregado. De hecho, también la grabó Ilan Chester con el piano nada más, una versión, una oportunidad. Eso está increíble, increíble. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar que nuestra audiencia disfrute de este bello número en dos versiones, ¿verdad? La lenta conectada hacia la más rápida en una versión sinfónica con la Houston Latin American Philharmonic. ¿Cómo será? Next guest is actually a very good friend from the same city that I was born, Maracaibo, Venezuela. In my opinion, and I always said it to everybody, actually told him, in my professional opinion, one of the best poets that we have today. His lyrics is a very deep, romantic writing. Is actually probably not very common in a young person. He's have been writing for a long, long time, and every single song that he actually writes brings a lot of feelings, a lot of good messages. And I respect that very much. We have been trying to have him for a long, long time until finally we got here. I would like to actually receive this person with a very warm applause. They have been actually nominated 5 times to the Latin Grammy. And we'll continue doing that, I know that for sure. And he will bring some of that home. He actually resides in Florida, in Miami, and you want to enjoy this, because what you're going to see is actually, in my opinion, top of the line in romantic music, and tropical music, I should say, today, contemporary music. So enjoy. Let's receive with a big hand, please, Jorge Luis Chacín. Buenas noches. Estoy muy contento de estar aquí. I'm very happy to be here. I want to dedicate these songs para las madres más lindas de esta noche. For all you mothers, okay?
¿Cómo será sentirme en su norma? Naviero en la forma de un ancho mar. ¿Cómo será esconderme en la arena? Bañarme en su pena. ¿Cómo será? ¿Cómo apartar de mí esa sonrisa que me hipnotiza, que me hace volar? Mejor será vertirme en sus venas o darle una estrella de la inmensidad. La, 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 na, 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 na. Será como cambiarme de esfera, y es una quimera poder regresar. Por eso quiero escribir su nombre entre las rocas de aquel ancho mar, y con el tiempo nos quede el recuerdo de aquellos momentos de felicidad. Por eso quiero escribir su nombre, tallarlo en la arena y nunca borrar. Y con el tiempo, cuando estemos viejos, planear nuestro vuelo a la eternidad. ¿Cómo será? ¿Cómo será que un día amanezcas con mi cuerpo a cuestas? ¿Cómo será? Será como la lluvia en tu vientre, un tanto indecente, subliminal. ¿Cómo hago yo para apartar de mí esa sonrisa que me hipnotiza, que me hace volar como Superman? Óyeme bien, mejor será vertirme en sus venas o darle una estrella de la inmensidad. La, 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 la. Será como cambiarme de esfera, y es una quimera poder regresar. Por eso quiero escribir su nombre entre las rocas de aquel ancho mar, y con el tiempo nos quede el recuerdo de aquellos momentos de felicidad. Por eso quiero escribir su nombre, tallarlo en la arena y nunca borrar. Y con el tiempo, cuando estemos viejos, planear nuestro vuelo a la eternidad. ¿Cómo será? Ay. Y la gana de bailar. Y con el tiempo, cuando estemos viejos, planear nuestro vuelo a la eternidad. ¿Cómo será? ¿Cómo será sentirme en su norma? Muchas gracias. Leo Garrido, maestro. Aplauso para esta orquesta maravillosa. Gracias. Muchas gracias. Qué placer. Gracias. ¿Cómo será? Definitivamente uno de los números más bellos escritos por nuestro poeta de siempre, Jorge Luis Chacín. Una, como le digo yo, una pluma prominente. Me encanta su lírica y eso es prueba de ello. Así que, bueno, estamos celebrando el Día de las Madres, Jorge Luis.
Así que te paso la oportunidad para que puedas felicitar a todo ese, el ser más noble sobre la tierra. Te la dejo ahí, pues. Mira, toda la música, todo este día, todo el amor para ellas, pues todo lo merecen. No hay un amor más puro que el de las madres, un amor tan... Mira, imagínate tú que mi madre, con todo y lo viejo que estoy, ella me trata como un bebé, me regaña, me aconseja, me quiere atender, como para ellas nosotros nunca crecemos. Así que por ese ser tan especial, tan hermoso, tan inigualable como son las madres, pues queremos que este día sea un día feliz, un día hermoso y lleno de bendiciones para ellas. Todo lo mejor y mucho amor para ustedes. Las queremos mucho y que Dios me las bendiga a todas las madres del mundo. Muy bien, muy bien. Mira, hay un número que es interesante que tú compusiste, se llama Canta, pero es una combinación de Venezuela y Colombia. Yo sé que tú haces muchas cosas con Colombia y los artistas colombianos graban muchas cosas contigo. Eso viene desde hace muchos años. Pero me gustaría que le dijeras a nuestra audiencia cómo se produjo ese número Canta, cómo fue la composición, cuándo lo compusiste y cómo fue la inspiración para llegar a ese número que mezcla a Venezuela y Colombia. Y fíjate que es interesante, ¿no? Porque es una canción que nace por ahí en el 2014, cuando yo estaba haciendo mi álbum El Color de mi Locura, el cual fue nominado a Mejor Álbum Tropical Contemporáneo en los Latin Grammy, por justamente pues por lo bonito que fue, gracias a Dios. Pero yo estaba escribiendo una canción rememorando mis vivencias en Margarita, ¿no? Nuestra isla hermosa de Margarita. Y me fui por ahí, pensé en Margarita, en los momentos que yo viví, ¿no? La Margarita que yo dejé hace muchos años cuando vivía allá en Venezuela. Y me inspiré en una historia ficticia, que mucha gente pensaba que era una historia de la vida real, pero te confieso que era una historia que yo me inventé en espacios en nuestra hermosa isla de Margarita. Entonces, claro, yo quería que sonara con una mezcla de cumbia, con música venezolana, porque le metimos un 4 y lo tocamos tipo como una orquídea, como las tocaba Simón. A mí me encanta mucho la mezcla y fusionar los estilos. Y eso fue lo que pasó allí en Canta, que hicimos una mezcla de cumbia afro-venezolana, una cosa así. Entonces, bueno, se le metió solo un poco al Super Combo Los Tropicales. O sea, era todo, de todo. Era una mezcla de amor y de cariño y, bueno, la historia... De verdad que es una de las canciones que tampoco puedo sacar del repertorio porque la gente la pide. Si no canto esa canción, pues no me puedo, literalmente no puedo irme. Así que bueno. Son muchos los artistas que te han grabado números. Muchos de ellos. Muchas veces las personas no saben que el número fue escrito por ti. Porque obviamente, por cualquier razón, identifican más al que la canta, pero son muchos los números que has escrito para grandes artistas. Y definitivamente nosotros nos sentimos muy orgullosos de poder contar con una pluma, con una inspiración como la tuya. Y quisiera pues presentar este número que se llama Canta. Y dedicárselo a todas las madres y que lo disfruten, porque la verdad que es bello. Comienza, ¿verdad?, con un ritmo, luego cambia a la cumbia. Yo sé que todo el mundo lo va a disfrutar. Canta con la Orquesta Filarmónica de Houston, cantada por Jorge Luis Chacín, que tuve el honor y le doy las gracias a Dios que me dio la oportunidad de hacer este arreglo precisamente de este número. Ahí está. Te quedó precioso. Gracias. Ahí está. Es que yo no me aguanto, tú sabes, lo mío es... Pero estoy tratando, me cruce, hasta un flu me puse. Por cierto, que yo le dije al maestro Glenn que se asustaste, pensaste que no me iba a poner el traje, ¿verdad? Se asustó mucho, en serio. Pero bueno, felicidades a todas las madres en su día. Dios me las bendiga.
Cuenta la leyenda que ya se gusta, que se conocieron una mañanita, donde golpean las olas a María Guevara, en esa hermosa isla de Margarita. Él era pescador de grandes sueños, ella una de las musas del Parnaso. Dicen que llegó de la ciudad a conocer la isla y nada más, pero su corazón quedó atrapado. Él siempre fue noble y caballero, entregó su vida en un te quiero. Y como ella tuvo que regresar a los ruidos de la capital, el hombre desde entonces tan solo canta y no para buscarla. No dejes soñarla, y de vez en cuando me dan ganas de llorar. Canta, no pare buscarla, no dejes soñarla, cantar se lo traigo y me dan ganas de llorar. ¡Hey! ¡Hey! Cuenta la leyenda que en verdad se amaba. No había cuatro estaciones, solo primaveras. Y aunque fue solo un viaje de fin de semana, se alegraron los cielos en Venezuela. Ah, la, 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 la. Él siempre fue noble y caballero, le entregó su vida en un te quiero. Y como ella tuvo que regresar a los ruidos de la capital, el hombre desde entonces tan solo cantó. Canta y no pare buscarla, no dejes soñarla, y de vez en cuando me dan ganas de llorar. Canta y no pare buscarla, no dejes soñarla, cantásela un trago y me dan ganas de llorar. Sabaraba pa 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 pa, sabaraba pa 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 pa, pa 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 pa. Llegó la cumbia. Suéltala, pa' que se defienda. Canta y no pare buscarla, no deje soñarla, y de vez en cuando le dan ganas de llorar. La 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 la, no pare buscarla, la, 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 la. No deje soñarla, canta, se da un trago y le dan ganas de llorar. Viejo soñero, opa. Soñarla. De vez en cuando le dan ganas de llorar. Esa niña le dan ganas, no, esa negrita le dan ganas, no. Yo vivo cuando me ama. Y le dan ganas de llorar. Sabaraba pa 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 pa, sabaraba pa 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 pa, sabaraba pa 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 pa. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Arreglo del gran maestro Glenn Garrido. Un aplauso para él. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Dale. Gracias. Thank you.
Bueno, y estamos muy felices porque estamos celebrando los 60 años de carrera artística de Chucho Avellanet, quien va a estar con nosotros en breve. Decir 60 años de carrera quizás sea mucho más fácil que llegar allá. Chucho Avellanet es un ícono latinoamericano, un orgullo latinoamericano, y tenemos el honor de tenerlo acá con nosotros en pantalla. Chucho, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Glenn? Bueno, decía yo que me siento como un sargento entrevistando a un general, porque imagínate tú eres una persona que ha hecho televisión desde los años 60, pero bueno, los retos los asumimos con todo el valor que se requiere. Decía yo que 60 años es muy fácil decirlo, lo difícil es llegar allá. Ahora, te pregunto, cuéntame un poco, ¿cómo fue ese comienzo? Tú naciste en Mayagüez, ese niño de Mayagüez, ¿cómo se convierte en Chucho Avellanet, el orgullo prácticamente de Latinoamérica? Bueno, en realidad yo empecé, como todos empezamos, buscando a ver cómo cantas en las casas. Nosotros en realidad lo que dábamos era serenatas, porque yo pertenecía a un trío, yo era primera voz de un trío, y lo que hacíamos era pues cantar donde quiera, donde había una fiesta, pues ahí cantábamos. Y entonces nos hicimos bastante populares en Mayagüez, y yo esperaba que llegara el viernes para tirar los libros en casa e ir a quien tuviera un carro para que nos llevara a llevar serenata. Entonces casi siempre lo conseguíamos, una persona, nos íbamos a un cafetín empezamos a tocar a tocar y a cantar, y venía alguien y decía, ¿qué ustedes van a hacer? Pues vénganse para llevar una serenata a mi novia o a mi amiga. Entonces nosotros seguíamos con esas personas y llevábamos serenata. Hasta que un día, estando en un restaurante haciendo eso mismo, pero yo solo, vino un productor que tenía un programa de televisión, y yo estaba allí cantando, y el dueño del restaurante me llevó donde él y le dijo, mira, que este muchacho canta para que vean, para que estén, para que se sientan con música. Pues ven acá, Chucho. Y yo fui un poquito con miedo, pero le canté tres canciones y enseguida me llamaron que si yo había cantado en televisión, que yo estaba haciendo, ¿no? Entonces yo le dije, mire, yo tengo un trío y lo que hacemos es venir, dar serenatas. Entonces me mandaron donde la productora que estaba allí, y me entrevistó y me dieron la semana en el programa de televisión de él, del 22 al 27 de mayo del año 1961. Yo estaba apenas, tenía 19 años para 20, o sea, yo cumplo año en agosto. O sea, 20 años ya tenía. Y me dio esa semana donde yo cantaba media hora, a las 8 de la noche todos los días, porque era un programa largo, un programa que duraba desde las 8 de la noche hasta las 11, y allí pues comencé a cantar hasta que vino un muchacho que tenía una casa de discos y me ofreció hacer rock, que en realidad al principio a mí no me gustaba, pero más tarde pues lo acepté, y después del rock pues ya saben lo que pasó. Bueno, sí, definitivamente sabemos mucho lo que pasó, porque ha sido todo una vida dedicada pues al amor y a las canciones que todos hemos disfrutado durante tanto tiempo. Y para celebrarlo, fíjate, te invito a que escuchemos Toda una Vida, interpretada por Chucho Avellanet, acompañado por la Filarmónica Latinoamericana de Houston. Disfrútenla, por favor. Buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén viendo, y un día muy especial como hoy, que es el Día de las Madres. Celebramos el Día de las Madres, la figura más importante de nuestra vida. Bueno, celebramos, y qué mejor forma de celebrarlo que con música. Y yo agradezco de todo corazón a la Filarmónica de Houston que hayan escogido
a mi gran hermano, compadre, bueno, ¿qué les puedo decir? Chucho Avellanet, en sus 60 años de carrera, para homenajearlo junto a las madres. Yo podría estar hablando de Chucho, el amigo, el hermano, una hora entera, pero hablándose del cantante, quiero decirles que con todo orgullo de puertorriqueño le digo que nació en mi país, en el oeste de mi país, en un pueblo que se llama Mayagüez, y que de Mayagüez se fue por el mundo haciendo música, como él solo sabe hacerlo, uno de los mejores intérpretes de música popular que yo he escuchado, uno de los cantantes más importantes de mi tierra, y además de eso, una voz que todavía conserva como sus mejores tiempos. Bueno, hay quien dice que hoy día canta mejor que cuando estaba más joven de lo que está ahora. Así que Chucho, te deseo lo mejor, te quiero, tú lo sabes, te admiro, y una vez más agradezco a la Filarmónica de Houston que hayan tenido este detallazo contigo y con nosotros, los que te admiramos. A las madres, felicidades, a Chucho Avellanet también en sus 60 años de carrera. ¿Sabe una cosa? Que yo siempre que veía las orquestas como esta, la sinfónica, la filarmónica, pensé que los directores de la orquesta eran unos hombres serios. Una gente que no hacía broma, que no me equivoqué. Señor Garrido es un hombre muy jovial, le encantan los chistes, le encanta... ¡Ay! ¿Por qué es de Maracaibo? Dice. Bueno, pues, con el maestro... Maracucho, la próxima canción. Bueno, antes de ir para la próxima canción, que es Toda una Vida, quiero decirles a las personas que están aquí, más jóvenes todavía, que por si acaso no lo saben, Chucho Avellanet es venezolano también de corazón, así que lo queremos mucho en Venezuela. Venezolano nacido en Mayagüez, Puerto Rico. Por supuesto que sí. Y por si acaso no lo saben, tengo que decirlo porque también tiene que ver, grabó gaitas también. Así que por si acaso no lo sabía. Bueno, maestro, sí, cuando usted quiera. Thank you.
cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre eres tú mi vida, mi ansiedad, mi angustia, desesperación. Estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo. ¡Wow! ¿Cuántos aplausos ahí? Definitivamente la audiencia estaba enamorada de ese solista ahí, con ese temazo. Lo pasé increíble. Tú no sabes cuánto yo disfruté ese concierto. Ese temazo del cubano, por cierto, Farrés. Definitivamente muy buena forma de comenzar eso. Pero quiero concatenar esto, esa idea, porque me dijiste que me hablaste del rock y tengo entendido que tú fuiste uno de los primeros realmente en Latinoamérica en cantar rock en español y números que eran muy famosos en inglés, cantarlos en español. Tú fuiste prácticamente el líder de eso. Cuéntanos un poquito. Bueno, cuando este muchacho me ofreció cantar rock, en realidad yo le dije, no, a mí lo que me gustan son los boleros y la música romántica, y pues yo no me veo cantando eso, nunca lo había hecho, siempre con las canciones de los tríos, que nosotros lo que hacíamos era imitar los Panchos, los Tres Haces, los Tres Reyes, toda esa gente, esos tríos famosos, y cantábamos las canciones de ellos. Y cuando me ofreció eso, ya te dije, no me gustó, me dijo, mira, aquí estaban pegados en ese momento Marco Antonio Muñiz, Roberto Llanes, Lucho Gatica, toda esa gente, me dice, esos son monstruos del bolero y están pegados, ¿qué tú vas a hacer? ¿Uno más? No, uno más no puede ser, vamos a hacer esto primero, donde es un campo virgen, no tenemos competencia, y hacemos esto, y cuando tú estés pegado, porque yo te voy a pegar, tengo un programa de televisión que se oía y donde ponía disco y la gente bailaba. Y cuando estés pegado, entonces tú vas a hacemos lo que nos dé la gana a nosotros y lo que tú quieras hacer. Y definitivamente así fue. Empezamos a hacer, yo hice algunas letras, otras vinieron hechas ya. Y hicimos el disco, lo pegamos, que ahí hicimos Jamás Te Olvidaré, en el tercer disco hicimos Jamás Te Olvidaré, que era la balada esa de Don Gibson, que canta Ray Charles. Y entonces ahí comenzamos ya a tener un nombre y a pegar y a que me conocieran. En eso, ya 4 años después, en 1965, Tito Rodríguez se va de la casa United Artists, Artistas Unidos, y ese vacío yo estaba cantando en Nueva York, en un sitio que se llamaba la Alameda Room, y fue un muchacho que se llama, que le dicen Payo, del Sexteto de la Playa, a verme, y me dijo, están locos buscando un cantante romántico que llene el vacío que dejó Tito Rodríguez, yo voy a traer a Leroy Holmes para que te oiga. Y lo llevó al mes, ya estábamos firmando el contrato e hicimos el disco de Love and Violin, que es el que tiene 1000 violines. Y así ya comencé a hacer lo que más me gustaba, que era el bolero. De todas maneras, me gustó hacer el rock. Me gusta el rock. Yo en mi espectáculo hago los rock que pegaron en aquella época y lo disfruto mucho porque... Después, más tarde, decía, bueno, yo quiero grabar esto otra vez.
Y así lo hicimos, grabamos grabamos rock otra vez y lo ligamos con otro disco de bolero, con otro disco de balada, y así hemos estado. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué te parece si te propongo que escuchemos entonces uno de esos grandes boleros que tú estás hablando, en este caso, claro, así, de María Grieber, con un arreglo de María Grieber, una de mis favoritas. ¿Te parece? Sí, claro. Esa canción es una de mis favoritas, de María Grieber, que tuvimos a Luis Alonso también aquí cantando. Él es sobrino. Y un segundo de María Grieber. Bueno, pues, con el permiso de él, voy a atreverme a cantar esta canción que grabé en el 1965. Antes de que él naciera, yo creo. Despertándome cantos de amor al amanecer, como esperan las rosas sedientas de rocío, con esas mismas ansias te espero yo a ti. Como el tuyo y el mío no existe en la vida, y en el mundo ya no quedan seres que quieran así. Las rosas sedientas de rocío, con esas mismas ansias te espero yo a ti, solo a ti, porque amor como el tuyo y el mío no existe en la vida. Y en el mundo ya no quedan seres que quieran así. Así siempre así, siempre te amaré. Thank you.
Y ese fue así, de María Grieber, la famosa compositora mexicana. De hecho, la primera dama compositora de México con fama internacional. Esta señora escribió más de 1,000 boleros, ¿verdad?, en su carrera. Eso es impresionante. Y, por supuesto... Todos bonitos. Y todo bonito, eso es correcto. Todo bonito. Además, ella escribió para gente que cantaba lírico, tenores, Alfonso Ortiz Tirado, José Mojica. Ella le escribió mucho a José Mojica, que quizás mucha gente ya no sepa quiénes son esa gente, porque son gente que murieron hace muchos años. Y a ella le gustó mucho José Mojica, porque yo leí parte de la historia de ella. Ella le escribía mucho a él, que era un tenor que después, en una promesa que hizo, se hizo sacerdote. Ah, caramba. Qué bien, qué bien. Mira, Chucho, yo sé que es difícil la pregunta que te voy a hacer, pero tengo que hacértela porque obviamente es importante, ¿no? Y a lo mejor, imagínate, a lo mejor de tanto no vas a recordar, pero en estos 60 años de carrera artística, ¿cuántas producciones tú has hecho? Mira, en la última vez, hice un recuento hace un tiempito, pero me olvidé de alguna. Ahí iba por 43, pero no, son un poquito más. Deja que agarre los discos estos que tengo aquí y empiece a contarlo, porque soy bien descuidado. Los puse ahí y no, nunca me he puesto a contarlo, pero son un poquito más de 43, pueden ser 45 por ahí. Qué bien, qué bien. Bueno, dentro de unos momentos vamos a permitirle a nuestra audiencia hacerte algunas preguntas breves, obviamente, pero antes de pasar a nuestro próximo tema, me gustaría preguntarte también, tú desde los años 60 estás haciendo un programa de televisión. Tengo entendido, ¿ya ese programa terminó hace 2 años o todavía continúa? ¿Cuál es el estatus de esto? Ha tenido un receso de 3 años por muchas cosas, unos problemas del canal. De todas maneras, el programa sigue, están poniendo los viejos. El programa está ahí todavía. Pero ahora, en mayo, vamos a comenzarlo otra vez. Vamos a empezar a grabarlo para ir al aire en junio. Y seguir, vamos a empezar a grabar el 11 de mayo. Empezamos a grabar. Y es posible que comencemos íbamos a empezarlo para las madres, pero no sé si lo tienen en schedule para las madres, así, pero va a empezar ahora, en vez de junio, por ahí. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿Qué te parece si seguimos serenateando esas madres bellas alrededor del mundo? Claro, claro. Mira, Historia de Amor, por ejemplo. De mis favoritas. También. De tu favorita. Hola, Chucho. Felicidades por esos 60 años de carrera. Te quiero mucho, tú lo sabes. Bye, bye. La fuente inagotable del amor, contar la historia de un momento de placer, reír alegre cuando siente el corazón, un gran dolor. Qué bonito es que tras la lluvia del verano sale el sol y el pavimento adquiera un brillo de charol.
que tu sonrisa me devuelva la ilusión que ayer perdí. Con emoción poder oír tu dulce voz, besarte con pasión y acariciarte y no perder ni un solo instante de ser para ti un gran estés conmigo cuando empieza a amanecer, poder contar las horas dulces de este amor que ha conseguido noche y día estremecer mi corazón. Estés conmigo cuando empieza a amanecer, poder contar las horas dulces de este amor que ha conseguido noche y día estremecer mi corazón. Historia de amor. Tuve el honor, el gran honor de hacer el arreglo de este tema interpretado por Chucho Avellanet con el acompañamiento de la Filarmónica Latinoamericana de Houston. Eso para mí es un gran objetivo logrado. Así que muchas gracias por permitirme ser parte de tu historia. 60 años de carrera artística. Como dije antes, se dice fácil, lo difícil es poder llegar allá. Y no creo que todos podamos llegar, pero bueno, lo intentamos. No, y además ese arreglo quedó tan bueno. Que si lo hiciste tú, claro, ¿cómo tenía que quedar? Muchísimas gracias. Es un honor realmente para mí. Mira, como te dije antes, tenemos varias preguntitas y yo sé, todo el mundo quiere preguntarte cosas. Tengo algunas preguntas que te iba a hacer. Por ejemplo, me están preguntando, Chucho, ¿tú fuiste a Colombia cuándo? ¿En qué año, sobre todo, fuiste a visitar a Colombia? Caramba, exactamente el año, ahora no me acuerdo, pero fue como para el 2009 o 2008, por ahí. Bueno, fui dos veces. Te puedo decir, sin necesidad de leer preguntas, puedo decir que Chucho Avellanet fue una cantidad ilimitada de veces a Venezuela también y a México. A Venezuela no puedo decirte cuántas. ¿Cuántas veces? Muchas. Muchas veces, sí. Sabemos de tu atiendo. También tenemos una pregunta. Y vivía allá, yo vivía allá un año. ¿Viviste en Venezuela un año o en Colombia? Un año, sí. ¿En Venezuela? En Venezuela, sí. ¿O en Colombia? ¿En qué parte de Venezuela viviste? En Caracas. En Caracas. Muy bien. Me pregunta la familia Moana. En Santa Fe, para serte exacto.
En Santa Fe. Ah, por ahí es bonito. En Santa Fe. Me preguntan desde Buenos Aires, Argentina, si alguna vez también estuviste por allá, la familia Moana. ¿La familia? Ah, Moana de Buenos Aires. Sí, 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 fui. Fui a principio de mi carrera, como por el año 1963, y después volví un par de veces más a Buenos Aires, estuve en Buenos Aires, estuve en Bariloche, no me acuerdo mucho, pero sí estuve en Buenos Aires, sí, tengo muy buenos recuerdos de Argentina. Sí, por supuesto. Una ciudad que hay que visitar. Espectacular. Espectacular. Mira, historia de amor y otros temas como Mil Violines que a continuación vamos a escuchar, pero tú me comentaste en una oportunidad algo que yo creo que toda la audiencia quiere escuchar acerca de la grabación de ese disco de Amor y Mil Violines, o Love and Thousand Violins, pero vamos a llamarlo así, Amor y Mil Violines. Tú me contaste algo de ¿qué tanto se tardó la producción de ese disco, la grabación de ese disco? 6 horas. 6 horas. 3 horas un día y 3 horas el otro. Eso fue la grabación más rápida que he hecho yo y una de las mejores que ha quedado. Primero, la orquesta estaba en vivo. Todavía en 20 cuerdas, entre violines, violas y cello. Había el ritmo era latino, las cuerdas todas eran americanos, pero el ritmo era latino. Tenía en el bajo Cachao, en el piano Charlie Palmieri, en la flauta Pacheco. Lo que no me acuerdo son los percusión, porque no había batería, había percusión. El muchacho de la percusión no me acuerdo quiénes eran, pero lo grabamos en Nueva York y entonces lo que hicieron fue que a mí me dividieron, me encerraron en un, me encerraron, no, sí, me aislaron, perdón, de la banda con un biombo, unos audífonos, y yo estaba viendo la banda y oyendo, me aislaron para que la voz mía no se oyera en el mismo track de la banda. Y las canciones que se grabaron ahí, que fueron 12, yo las escogí. Todas las escogí yo. Y las escogí y yo me las sabía completas. O sea, que no tenía que leer la letra. Nada, me las sabía. Y como me las sabía, Leroy dijo, yo quisiera que cada media hora saliera una canción. Y había veces que salía antes. Porque las canciones ya, como te digo, ya me las sabía y la orquesta era tan buena. Y el momento de yo estar allí con esa orquesta tan grande, que nunca había tenido una orquesta así, acompañándome, pues me hizo sentir bien. Eso fue para mí lo más grande que me pasó antes de la orquesta tuya, ¿sabes? Ah, bueno, me gustó eso, claro que sí, gracias. La verdad que eso fue una experiencia increíble, hacer ese disco que se hiciera tan rápido. Ahora, hoy día no se hace un disco tan rápido, hoy día duran meses en hacerse un disco, una producción. Pero se hizo en 6 horas, 3 horas un día, 3 horas otro. Y me mandaron para Puerto Rico otra vez. Chucho, ese disco fue muy exitoso. Se ha vendido. El más que se ha vendido, ¿verdad? Que sí, yo recuerdo, yo lo recuerdo en mi casa, mis hermanas, mis hermanos poniéndolo a cada rato. Es que la verdad que fue muy bien logrado, muy bien logrado. Y por supuesto, vamos a celebrar eso. Chucho Avellaneta celebrando su 60 aniversario de carrera artística con nosotros. La Filarmónica Latinoamericana de Houston tuvo el honor de tenerlo acá con nosotros. Y vamos a celebrar con ese gran éxito, Mil Violines. Thank you.
Tal vez leyenda fue, quizá solo se vistió. Dos seres que al besar creyeron escuchar mil violines de amor. Y hoy, igual que ayer, su voz da el alma al besar. El eco de un violín que suena como mil te hará soñar, es la canción del corazón, es el latir de una ilusión que inspiras tú, que albergo yo, que vive en mí y muere en ti. No digas no, tú y yo ya no somos dos. El eco de un violín que suena como mí nos unió. Te inspiras tú, que albergo yo, que vive en mí y muere en ti. Bien, no digas no, tú y yo ya no somos dos. El eco de un violín que suena como mí. Eso fue Mil Violines. Ese disco, Amor y Mil Violines, una de las mejores producciones de Latinoamérica, hecha por Chucho Avellané y que todos pudimos disfrutar enormemente. Y hasta hoy en día todavía seguimos disfrutando de la mayoría de esos temas que, según Chucho nos acaba de informar, fueron 12 de ellos y fueron grabados en 6 horas, un tiempo récord. Pero, por supuesto, a lo que él comienza a nombrar los músicos que estaban relacionados, por eso entendemos que fue tan rápido. Teníamos ahí la crema y cacao de Latinoamérica grabando, por eso fue hecho tan rápido. Gracias, Chucho, por esa entrega tan bella. Mil Violines, definitivamente. Estamos celebrando los 60 años de carrera artística de un ícono de la música latinoamericana, Chucho Avellané. Chucho, me voy a atrever a proponerte un nombre, un seudónimo, el seudónimo es que se dice, ¿verdad? Espero que te guste. No sé cómo te dicen. Yo he escuchado muchas cosas, pero yo diría Chucho Avellané. Mira, es una proposición nada más. Si te gusta, la aceptas y la continuamos. Si no, hasta aquí llega, no pasa nada. Chucho Avellané, el encanto de Latinoamérica. Ahí te dejo eso, a tu consideración. Porque con el encanto, bueno, podemos asumir Puerto Rico. Y además de eso, que en verdad, mira, yo puedo decirle, yo estuve en un concierto con Chucho aquí en Houston y la gente estaba hipnotizada, no se movían de sus asientos. Eso era un encanto que irradiaba de ese escenario increíble. La gente lo disfrutó muchísimo. Que, por cierto, eso te iba a preguntar, ¿cuántas veces has estado tú en Houston? Es importante, como solista. ¿En como dónde? En Houston, Texas. Ah, en Houston, dos. Dos veces. Dos veces, la segunda contigo. Eso del encanto me suena muy femenino. Pero mira, es que tú no puedes evitar que tú eres el encanto. Perdóname, todos te respetamos y te queremos mucho,
pero las mujeres pues no pueden evitar sentirse encantadas con tu voz y con tu talento. Y yo diría que hasta los caballeros se sienten amedrentados, impresionados cuando te escucharon cantar aquí, porque todos los mensajes que yo recibí fueron de eso, de una gran admiración de tu voz, porque me imagino yo nada más que pensaban que quizás ya no estabas en tus condiciones de siempre, y resulta que yo pienso que estabas mejor que nunca cuando viniste acá. Bueno, anoche canté, anoche estuve en un evento un poquito triste, una amiga que murió, e hicimos una despedida y yo canté y estoy cantando todavía. Lo que pasa es que la pandemia esta nos tiene, diría, inactivo. No estamos, los sitios están cerrados, no se puede viajar mucho. Y no me gustan las cosas así virtuales, de hacer un concierto virtual ni nada de eso, porque la gente, no es lo mismo ir a un teatro o a un hotel, a un sitio, a ver a uno y sentir el calor del público, que estar por aquí, por donde estamos nosotros ahora, cantando. No se oye igual tampoco. Claro, claro. El calor del público y el calor de la gente, lo que tiene detrás en el escenario. Pero, pues, ya te digo, anoche estuve cantando. Cuando puedo, por ahí con los amigos, me voy a hacer algo de en una casa o en un sitio, pero tampoco es mucho, porque ahora con las mascarillas y las cosas hay que tener cuidado. Eso es correcto. Aunque ya me vacuné. Ya me vacuné. Bueno, estamos todos vacunados, mi familia y todo. Mira, te quería decir algo muy importante. Aquí estamos iguales todos, tú sabes, estamos haciendo esto precisamente por respetar las restricciones sociales que tenemos en nuestra ciudad, acá en Houston. Pero te estoy escuchando y entonces voy a responderte. Entonces vamos a hacerlo esta vez así, pero la próxima la hacemos allá en el teatro nuevamente. ¿Qué te parece? Claro. No, yo estoy hablando de Chucho Avellaneda. ¿Qué le falta por lograr a Chucho? Perdóname que no te escuché porque estaba hablando, dímelo. Ah, discúlpame tú a mí. Te pregunto, durante tantos éxitos, 60 años de éxito, pero ¿qué le falta a Chucho Avellaneda por lograr en su carrera? Si te digo, te vas a reír. Hacer una película en Hollywood. Bueno, y hacer un villano, un tipo malo. Bueno, no me extrañaría nada. Tú en tu carrera tú fuiste actor, tú fuiste comediante, así que eso no sería ningún problema para ti. Yo he hecho teatro y me gusta caracterizarme. Y eso. Yo siempre digo, si oyes una serenata que te está dando un pajarito por ahí, es que llegó a casa. Yo no lo invité, pero yo está por ahí, no sé si lo oye. Sí lo oigo, pero no pasa nada. Estamos en vivo, tú estás en Puerto Rico, yo estoy en Houston. A ese no le puedo decir que se calle, porque ese vino de por ahí, de algún lado. No, bueno, y por favor, que no se calle, que nos encanta mucho. Y cuando lo digo en serio, pero no sé, esa oportunidad no se me ha dado, tampoco la he buscado mucho. No, pero por ahí llegará, claro que sí. Te lo mereces porque, como dije antes, 60 años de carrera. Es definitivamente algo de admiración, digno de admiración y mucho respeto por todos los artistas y las personas que pues te siguen, definitivamente. Yo quería decirte algo, a mí me contaron algo, pero yo quiero que tú me lo cuentes, porque el próximo número, Jamás Te Olvidaré, a mí me dijeron que hubo que hacer una nueva edición, rodaje, más disco, en otras palabras, hubo que producir más disco, porque es cuando salió esa canción, se agotaron los discos porque la gente pues se puso como loca a comprarlos, estaba enamorado del tema y hubo que sacar un nuevo rodaje. Pero cuéntame realmente qué fue lo que pasó. Bueno, en realidad esa versión es la que más gusta, la primera. Y pues se siguieron haciendo discos. Lo que pasa fue que más tarde la United Artists quería tener la versión también. Entonces, pues me la grabó otra vez
y con otro arreglo, otro ritmo también. Iba a ser un concierto también acá donde se grabó, donde se grabaron varias canciones, eran con Lucecita Benítez y Lisette, que hicimos un concierto juntos, y de eso se hizo un disco, pero el disco no se hizo del concierto. El disco no se hizo directamente del concierto, sino que se grabaron unas cuantas canciones para sacar el disco también y venderlo en el mismo concierto. Y se grabó otra vez Jamás Te Olvidaré. Y además de eso hice otros conciertos por ahí que los han grabado en vivo. Y está ahí también. Así que hay varias versiones. No, definitivamente un éxito total. Yo recuerdo, esto creo que me lo cantaron mis hermanas, que fue tan exitoso, por ejemplo, en Venezuela, para hablar que donde yo estaba viviendo en aquel entonces más pequeño, fue tan exitoso, Jamás Te Olvidaré, que los discos se agotaron y hubo que mandar a buscar más porque estaba en todas las estaciones de radio. Fue increíble el éxito de este número. Que tú grabaste. ¿En qué año grabaste este número? En el 1963. 1963. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos ese gran éxito, Jamás Te Olvidaré, en la voz de Chucho Avellanet, acompañado de la Filarmónica Latinoamericana de Houston? Cuando Chucho Avellanet fue a Venezuela, paralizó Caracas, créanmelo. No había radio en Venezuela que no se escuchara Jamás Te Olvidaré por Chucho Avellanet de Ray Charles. Una voz privilegiada, es un hombre que se ha dedicado totalmente a la música, al espectáculo. Es un gran entertainer y realmente lo admiro, lo respeto por su larga carrera y su don de gente y su... el sentido de familia que tiene y de la amistad. Para ti, mi querido Chucho, que cumplas muchos, muchos años más. Dios te bendiga y siga adelante. Pues me siento muy orgulloso de esto que me están haciendo esta noche y quiero además felicitar a todas las madres latinoamericanas que se encuentran. Porque definitivamente esto que está pasando esta noche y lo que pasa todos los años en esta tarima une a todos los pueblos latinoamericanos. Y eso es muy importante. I want to say something for the people who don't understand my language. I want you to give a big hand to these wonderful musicians I have here. They are great. Give them the best one, the best one.
quién estás, con quién podrás hablar de amor. ¿A quién tendrás a tu alrededor? Y dime a quién, a quién besarán. Jamás me cansaré por ti de llorar. Por siempre esperaré que vuelvas a mí. Y hasta que llegue el Jamás te olvidaré. Eso fue un tema, pero súper, súper exitoso. Pero por cierto, ahora musicalmente hablando, Chucho, eso llega bien alto ahí. Eso está bien alto ahí, ese tono ahí. Quizás fa, o hablando en términos musicales, pero tiene una nota bien alta ahí de comienzo. Fue un tema bastante exigente, pero grabado magistralmente por ti y aceptado, pues, por todas las personas. De hecho, como dije antes, con un récord de ventas increíble, tanto que se agotaron los discos en aquel entonces para ese momento. Yo quisiera darte las gracias nuevamente por haber compartido con nosotros. Definitivamente este concierto, este homenaje, tiene otro nivel con el simple hecho de tener tu participación aquí, nada más y nada menos. Chucho Avellanet con nosotros en este concierto, donde celebramos sus 60 años de carrera artística en el marco de la Día de las Madres. Entonces, como estamos en la Serenata a las Madres, qué mejor que Chucho para serenatear a todas las madres del mundo. Pero quisiera pasarte, Chucho, la oportunidad para que felicites y te despidas. Y nuevamente de mi parte y de parte de toda la orquesta, te damos muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias y espero otra invitación tuya. Esta vez allá en vivo, en Houston. Y con esa orquesta tan linda. Y los arreglos tuyos son increíbles. Un placer otra vez estar contigo, verte, hablarte, saludarte. Que eso no pasa todos los días. Y pues muy contento a todas las madres que están viendo este concierto y que nos están viendo a nosotros aquí. Pues un beso bien grande, las quiero mucho, quisiera estar con ustedes y compartir canciones, compartir con ustedes lo que sea. Así que muchas felicidades a todas las madres, un abrazo, un beso, y a ti, Glenn, pues igual un abrazo bien grande a ti y a tu señora. Con gusto. Gracias, Chucho. Bueno, Chucho Avellanet celebrando 60 años de carrera artística. Como dije antes, es muy fácil decirlo, lo difícil es llegar allá. Bueno, dos cosas. Quisiera agradecerle a todos nuestros patrocinantes corporativos y personales, individuales, por haber hecho posible este concierto. Por favor, revisen los créditos al principio, al final de esta producción, para que
se tomen un minutico o dos para darle las gracias a todas esas personas y todas esas compañías que hicieron posible este concierto. Gratuito para usted, gracias a la generosidad de todos ellos. Bueno, quería decirles también que hemos recibido y estamos recibiendo una cantidad infinita de preguntas, de comentarios para pasárselo a Chucho y todo lo demás, pero se nos hace imposible entrevistar al artista y responder todas las preguntas. En nombre de la Filarmónica Latinoamericana de Houston, reciban nuestro respeto y nuestro cariño. Sí los leímos, pero no podemos complacerlos a todos. Por favor, entiéndanme con eso. Ahora, lo que sí puedo hacer, y si ustedes me lo permiten para ¿verdad? Tratar de reparar eso de que no pude complacerlos a todos y nombrarlos a todos. Tenemos llamadas de Canadá, de Argentina, de España, de todas partes, pero la verdad que en esta oportunidad el volumen de llamadas y de mensajes se nos fue de las manos. Producción no pudimos hacer nada, pero yo tengo una idea. Yo tengo una idea. ¿Qué tal si les ofrezco un tema, ¿verdad? Adicional por Chucho Avellanet? Se llama Esta noche está para boleros. Tuve el honor de hacer el arreglo. Se los dedico a todas las madres del mundo y especialmente pues, a todas aquellas guerreras que han tenido que lidiar con esos problemas, de las enfermedades en sus hogares y todo lo demás. Reciban este último tema, ¿verdad? Encore. Esta noche está para boleros. Disfrútenlo y feliz Día de la Madre a todos. Se ha vuelto de plata el pavimento, el hielo campaneando entre los vasos, la lluvia susurrando en el alero, en una mesa dos enamorados y al fondo del salón un viejo piano, dos manos que se van entre dos y entre acorde y acorde va cantando. Esta noche está para boleros, canciones añejas que saben a tiempo. Esta noche sabe a melodía de bellos recuerdos y a vino bueno. Esta noche está para quererse sin riendas ni freno en un beso eterno. Esta noche está para volver. Aromas se entrecruzan en el aire, románticas palabras al oír. El roce de unas manos cariñosas que ruedan suavemente el vestido. En una mesa dos enamoradas y al fondo del salón un viejo piano. Dos manos que se baten entre notas y entre acorde y acorde va cantando. Canciones añejas que saben a tiempo. Esta noche sabe a melodía de bellos recuerdos y a vino bueno. Esta noche está para quererse sin riendas ni freno en un beso eterno. Para decir te quiero.
esta noche está para bolero. Esta noche está para boleros, canciones añejas que saben a tiempo. Esta noche sabe a melodía de bellos recuerdos y a vino bueno. Esta noche está para quererse sin riendas ni freno, en un beso eterno para decir te quiero. Esta noche está para